Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, porque tenemos una noticia de última hora. Para mí es una grandísima noticia, aunque para algunos vaya a ser una tremenda decepción, pero la voy a explicar porque justo acababa de terminar un vídeo para mañana con la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. ¿Debería de retrasarse el lanzamiento de Battlefield 5 y por qué lo decía? Pero ya me han jodido el vídeo. Se acaba de anunciar ahora mismo que se acaba de retrasar un mes el lanzamiento de Battlefield 5 hasta el 20 de noviembre. La beta va a seguir siendo esta próxima semana, el día 6 de septiembre, beta abierta para todo el mundo. Empezarán a jugar el día 4 los que hayan reservado, pero el juego no va a salir hasta el 20 de noviembre. ¿De dónde viene todo esto? Bien, os lo voy a explicar todo lo que ha llevado a esta decisión, y es que es muy sencillo. Una de las cosas es la presión popular que estamos haciendo en redes sociales muy alta, porque cuando se anunció Battlefield 5, anunciaron una serie de contenidos. Bien, vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es lo que siempre ha tenido un Battlefield el día del lanzamiento? Battlefield ha tenido el día del lanzamiento siempre entre un modo multijugador, en el cual siempre hay entre un mínimo de 8 o máximo de 11 mapas multijugador y un modo historia o campaña. Bien, eso lo han tenido siempre todos los Battlefield. Battlefield 5 estaba confirmado que iba a tener historias de guerra, modo campaña, hemos visto tráiler, y el multijugador. Sin embargo, el mal marketing y la escasa comunicación hace que a día de hoy, a un mes de lanzamiento, ni sepamos cuántos mapas multijugador va a haber el día del lanzamiento. Es que no se sabe, han prometido que lo van a decir y que van a decir cuántos. Lo único que sabemos es que son dos ambientados en el norte de África, uno de ellos llamado Amada, que tenemos dos en la nieve, en una de las partes altas de la montaña, y otro del puerto de Narvik del Alfa, que tenemos dos en Rotterdam, es decir, en Holanda, la ciudad normal y corriente y la ciudad arrasada. Esos son dos mapas, y luego tenemos una especie de campiña francesa con, creo que son amapolas amarillas. Eso serían en total 7 mapas, y eso está muy por debajo de lo que suele lanzarse un Battlefield normal y corriente, que suele tener 2 o 3 mapas más. Entonces, ya ahí hay algo que falla a un lanzamiento, pese a que después todos los DLCs y futuro contenido vayan a ser gratis, que es una de las grandes ventajas de este Battlefield. Pero después también anunciaron otras cosas. Anunciaron que en dicho multijugador una de las cosas que se iba a poder hacer es personalizar los vehículos. Una personalización mucho más amplia de vehículos, desde ponerles trozos de madera, sacos de arena, alambres de espino, árboles y hojas de planta para camuflarlos, etcétera, etcétera. Ya habéis estado viendo todos los vídeos que he hecho, y si no, pues tenéis todas las listas de reproducción ahí abajo y no os perdéis ningún detalle. Pero bien, después dijeron, hace apenas unas semanas, que la personalización de vehículos no estaba lista para el día del lanzamiento y que llegaría más adelante una vez lanzado el juego. Cosa que es una decepción porque hasta en Battlefield 1, el día que salió, tú podías personalizar y camuflar tus vehículos. Y era en plan, ¿me vas a quitar eso del lanzamiento? Es una parte fundamental del multijugador, como personalizar tu soldado y tus armas. Eso va a estar. Pero lo otro, los vehículos, ya bastante que no estaba en la alfa, no estaba en la beta. Es como era algo muy pobre y algo que a la gente pues nos puede llegar a molestar, ¿no? Y creo que está el micrófono muy fuerte, se me marcaba en rojo. No sé si espero que no se haya distorsionado algo el sonido. Eso hasta ahí una parte. Pero es que después de esa parte tan fantástica, nos avisaron de otra parte fantástica. Y es que otro de los contenidos anunciados era el Combined Ops, lo que viene a ser el cooperativo, ese nuevo modo cooperativo que iba a tener Battlefield 5. Y claro, después, hace esta misma semana, nos han dicho que ese modo cooperativo tampoco iba a estar listo para el día del lanzamiento, sino más adelante también. Y nos quedamos todos diciendo, bien, cuando anunciaste el juego en el E3, nos dijiste que íbamos a tener campaña, multijugador, cooperativo, Battle Royale. Cuatro cosas, y esas cuatro cosas principales. El Battle Royale llega después, me lo quitas. Coges ahora el cooperativo, me lo quitas. Y nos quedamos con los dos mismos rasgos, que bueno, aunque sean multijugador y campaña, vale, los han tenido todos los Battlefield anteriores. Pero tú no puedes decirme que me das otras dos cosas extra, y ahora que me las quitas y que las vas metiendo más adelante y sin fecha. No, eso así no funciona. Y que encima de esas dos cosas, uno de los aspectos que siempre incluye, que es la personalización de vehículos, se casque un poquito. ¡Oh! Demasiado, ¿no? Era demasiado. Todo esto, pues, no ha hecho más que llevar a quejas. Entre eso, pues, los malos trailers, el mal marketing, malísimo marketing, ya lo habéis estado viendo, esa falta y escasez de comunicación, que ni siquiera sabemos cuántos mapas multijugador hay. Sabemos que hay varios modos de juego, que hay algunos que están todo guapos.
Sí, lo sabemos que está muy bien todo eso, pero falta una escasez de información. Y lo que sabemos ahora es que el Battle Royale lo está haciendo otra empresa que no es DICE, que trabaja para ella, pero no es DICE, ¿vale? Es el mismo Battlefield, que va a llegar seguramente gratis para todo el mundo. Es plan Fortnite, o sea, va a ser gratis para todo el mundo. Es como un juego aparte gratis el Battle Royale, dentro del mismo Battlefield 5, pero que va a ser gratis para todo el mundo. Y luego tenemos el Battlefield original, y eso va a llegar más tarde, ¿vale? Eso está bastante bien. Pero el juego debería de lanzarse con su cooperativo y con su todo de inicio, con su personalización de vehículos y de armas, pues para que uno disfrute de la experiencia completa desde el día 1 y pues no a trozos después. Es como deberían de ser las cosas. Y por fin se les ha metido esto en la cabeza. Aparte de eso, el feedback, porque hay muchas cosas que no están gustando a la gente. El HUD no está terminando de gustar el rollo de las calaveras a las gentes cuando matas a alguien que te sale ahí en medio de la pantalla, que lo quieren recolocar en otro sitio. Y los francotiradores se quejan porque los consideran que están desbalanceados porque ya no matan de un tiro y el resto de armas sí matan bien si das en la cabeza, porque ahora el multiplicador de daño en la cabeza es más alto. Entonces, ¿qué quieren hacer? Reunir más feedback de la gente. Así que la beta, lo bueno que tiene la beta, seguramente se amplíe y dure más días, porque quieren recoger el mayor número de feedback posible. Feedback, es decir, consejos de lo que diga la gente, y esto significa que la beta durará más días de lo esperado, tal vez dure con suerte una semana. Vamos a ver hasta cuánto tiempo extienden la beta, porque quieren que todos los usuarios de consola, que hasta ahora solo han podido ver vídeos, lo jueguen y lo prueben y dejen su opinión sobre si qué se debería de mejorar, de cambiar, etcétera, etcétera. Todo esto para hacer esos ajustes en este mes extra que van a tener para que cuando llegue el 20 de noviembre se lance el juego a gusto de la gran mayoría de todo el mundo y con todas las cosas terminadas, incluido la personalización de vehículo y el cooperativo. El Battle Royale vaya a seguir llegando más adelante, ya lo dijeron, pero por lo menos que venga con el cooperativo también y el multijugador y ya sepamos cuántos mapas exactamente. Es decir, se retrasa el lanzamiento hasta el 20 de octubre para mejorar el juego todo lo posible, para que todo el mundo pueda opinar en la beta y que todo lo que queramos en la beta que no nos guste lo podamos reportar para que sea modificado de ahí al 20 de octubre y que el juego salga lo mejor posible. Así que nada, estos son todos los datos, señoras y señores. Espero que os haya gustado y ya sabéis, darle al like, es gratis y hasta la próxima. Bueno.